tenemos con nosotros también en la sala a los tres proyectos seleccionados esta edición para participar. Y bueno, nos parecía que tenía todo el sentido del mundo y nos hacía especial ilusión empezar el programa Videoserie con una sesión pública en la que directores nos contarán el proceso creativo, en este caso, de una de las series más divertidas y premiadas y reconocidas de humor, que es Vota Juan. Vamos Juan, venga Juan. Y tenemos con nosotros a Diego San José, viejo amigo del Festival Crossover, ¿no? Estuviste el año pasado también. Tres veces de cinco temporadas, o sea, de cinco ediciones. Es decir, estoy a punto de pillar al festival. Sí. Y Víctor García León, que creo que es la primera vez. Sí, primera vez, sí. Pero bueno. No, pero me podéis tener una lástima piadosa. Y el micrófono estará abierto, pero bueno, imagino que todos habéis visto la serie, espero que las tres temporadas, porque encima antes hablábamos de cómo se cierra la serie, ¿no? Termina muy arriba. Y siendo este el caso de estar dentro de este contexto, de hablar de procesos creativos, igual podemos empezar hablando de cuál es el origen del proyecto. Vale. Y cómo nace o renace este proyecto. Vale. Bueno, nos lo vamos inventando. Ahora sí, yo tampoco hay que decir la verdad. Vale. Yo, antes de nada, bueno, muchas gracias por venir, Arratsalde León. Una tontería, pero yo soy de Irún. Entonces, como todo irunés, tiene la aspiración de ser un moderno de Donosti y estar en Tabakalera creo que es lo más cerca que voy a estar de... Hablando más en una sala que es más moderna que la grande, entonces me siento realizado. Voy a intentar alargar esta charla porque cuando salga aquí vuelvo a ser irunés, pero durante una hora de mi vida voy a ser un moderno de Donosti. Y me lo siento ahora mismo. El origen de Vota Juan. De hecho, voy a decir una cosa que poca gente sabe. De hecho, yo creo que nunca lo hemos contado fuera de la oficina. Y hoy que está aquí Víctor conmigo, lo voy a contar. Y es que Vota Juan... No lo hagas. Surge, no, porque además es una cosa que es que hay que reconocérselo a Víctor y a otro tipo, que es Dani Castro, guionista, que son las dos únicas personas de la parte creativa que han estado en las tres temporadas, lo cual para mí creo que es una cosa que tengo que repetir habitualmente porque es de mucho mérito. Pero Vota Juan surge de un programa, de un especial de Euskal Televista, Upa Josu, que hicimos un mediometraje de 45 minutos hace años, que bueno, a la cadena no le llamó lo suficiente la atención y quedó en un especial de 45 minutos, del que estábamos muy orgullosos. Y años más tarde, yo creo que pasaron como 3 o 4 años, pues Javier Méndez, de MediaPro, decide que, oye, esto está muy bien, y aunque a Euskal Televista no lo haya visto claro, oye, vamos a moverlo, que tal vez pues otras plataformas... Era el momento en el que llegaban Netflix, HBO, no sé si había llegado, pero bueno, era como las nuevas maneras de hacer televisión, nos propone que lo hagamos. Y lo intentamos hacer una serie de política evidentemente más abierta que Upa Josu. Para los que no hayáis visto Upa Josu, el protagonista era Carlos Areces, haciendo consejero de Agricultura del Gobierno Vasco. Entonces ahí ampliamos a traer a Javier Cámara y que fuera ministro de Agricultura en Madrid. Y costó tanto el arranque, costó tanto la escritura de los primeros episodios, que la serie, que Vota Juan, y esto lo sabe muy poca gente, de hecho yo no recuerdo haberlo dicho en ninguna entrevista, estuvo muy cerca de no hacerse. O sea, Vota Juan estuvo durante unas semanas en un momento dado en el que los textos que estábamos recibiendo no nos gustaban, tampoco sabíamos exactamente qué era lo que fallaban, y en ese momento, ¿está fallando mi micro? ¿El mío? Coge el otro. ¿Cojo? ¿Así? ¿Ahora? ¿Pero no te va a funcionar a ti el mío, o sí? Bueno, vale, viene otro micro. Entonces, llegó un milagro, casi como lo que está ocurriendo ahora con este micro que salvó la charla. Y es que se incorporaron, y aquí es cuando quiero introducir a Víctor, se incorporaron en ese proceso fallido en el que estábamos muy cerca de tanto productora como gente creativa implicada, decir, oye, pues no lo vemos, no va a salir. Pues se hizo una cena para invitar a Víctor García León, al que yo no conocía personalmente, o muy poco, y a Dani Castro. Y gracias a esa cena, y gracias a que Víctor y Dani escribieron una nueva versión de lo que no estaba funcionando, ocurrió todo lo que ocurrió después. Es decir, sin aquel punto casi trágico no llegan a entrar Víctor y Dani, jamás hubiésemos llegado a ver ni a Juan Carrasco, ni por supuesto hubiésemos llegado a la tercera temporada. Pues ya está, ¿qué voy a decir yo? Sí, si os parece, vamos a ver el clip de Upa Josu, por si alguien no lo recuerda. Un momentito, por favor. Un momentito solo, una cosita. Soy Josu Zabaleta, gracias.
Y para los que no me conozcáis, soy el jefe. Perdonad, pero es que yo a partir de las 7 dejo oficialmente de ser el consejero de Agricultura y desde ese momento ya nadie se libra de mis bromas. ¿Eh, guachone? ¿Sí o no? Bueno, pero no quiero hablar más de mí porque hoy la protagonista es Antonia. Solo unas palabritas a modo de homenaje. Es que estaba muy bien, Opayosu. No, joder, pues a mí me llamó Javier Méndez, tampoco yo creo que nos conocíamos muy tangencialmente o nada. Y con Cabestany un poco lo mismo, tampoco mucho. Y nos llamaron un poco por, yo creo que por desesperación, que es como me han llamado siempre. O sea, cuando ya no hay remedio, ¿no? Es como soy el de los chakras, soy el que cura el cáncer con una piedra, pues ya no hay más. Entonces, la verdad es que presentamos unos textos muy libres y muy estupendamente libres y os funcionaron tanto que cuando quisimos cambiarlos no nos dejasteis. Dijimos, no, es que esto que hemos presentado no nos gusta, es una chorrada. Digo, no, es que nos gusta esto, no hagáis el idiota. Y tú, ese fue nuestra entrada en esto. Y la verdad es que yo nunca he escrito con más libertad y con unos ejecutivos de televisión con menos miedo que en esta serie. Creo que además... Que no es, la trilogía esta de Juan Carrasco no es una serie muy cara, de hecho es una serie muy barata, pero tiene como gran virtud que es enormemente libre. O sea, no nos han, normalmente cuando haces una serie tienes entre 5 y 10 ejecutivos de televisión aterrorizados encima tuyo. Y en este caso no, en este caso has soportado bien. De hecho, en alguna temporada nos decían, ¿no podéis hacer algo con el ISIS? ¿No podéis...? Sí, de hecho, fíjate, yo iba a contar justo esto porque pasó... Bueno, eso se está retransmitiendo, pero bueno, voy a contar cosas como que son como más peliagudas. Pero recuerdo que en la segunda temporada, en Vamos Juan, hay un episodio, el tercero, en el que Juan Carrasco tiene que convencer a un empresario del Opus, y se habla del Opus, para sacarle el dinero para pagar la campaña. Entonces, nosotros sabíamos que el Opus era un tema como un poco delicado a la hora de hablar. Es decir, yo creo que a veces cuando hablamos de tabúes y de cosas que no se pueden tocar en España, uno piensa que son unas cosas como más visibles y suelen ser cosas un poco más pequeñas, menos identificadas, que creo que son los tabúes inteligentes. Porque una cosa muy torpe de un tabú es que se reconozca a sí mismo como tabú. Entonces, en plan, como sí, que ya no es un tabú, porque vas a por él y tal, ¿no? Entonces, con el Opus intuíamos que pasaba esto. Así que lo que hicimos fue proponer, oye, o sea, casi pedir permiso, es decir, no metamos la pata, no por prudencia, sino porque es una putada perder el tiempo, es decir, escribir 30 páginas y que te digan, oye, que no se puede hablar de esto, es un mes de tu vida. Y cuando les dijimos, oye, es que tenemos una idea que nos parece que habla muy bien de la política, de financiar los partidos, de los poderes que tú no votas, pero que finalmente deciden un país, y nos parece que el Opus lo cuenta, y nos dijeron, joder, genial. Genial, adelante, porque teníamos una suerte y es que TNT era una plataforma lo suficientemente pequeña como para poder arriesgar más que las plataformas grandes y que a la hora de censurar o de limitarte no tenían ese peso, al revés, tenían lo contrario a la presión, que era, no, es que esto nos justifica que hagamos la serie, porque como no tenemos ni el arma de promoción ni el presupuesto de las grandes, al menos temáticamente ofrezcamos algo que las grandes, por ser grandes, no pueden ofrecer. Y me pareció, primero, una lectura muy inteligente de lo que era hacer la serie y, segundo, que al equipo nos sirvió para que, y creo que se nota si vemos las 3 temporadas, Vota Juan se va oscureciendo porque nuestros jefes nos dan permiso. Es decir, venimos de una manera de hacer televisión y cine donde los jefes lo que siempre te dicen es no te pases de oscuro. Sí, y ahí nos dieron permiso. Claro, y el hecho de que sea televisión, que no haya... O sea, que se vea cada uno, ve la serie en privado, en su casa... De alguna manera te evita las risas, ¿no? O sea, ya no vas buscando una carcajada común, sino que te permites jugar a otra cosa. Y jugamos a como un humor violento, cada vez más oscuro. O sea, fuimos encontrando que daba un poco igual hacer un humor más obvio, porque al final nadie se moría de risa. O sea, no había salas de gente muertas de risa. De hecho, hemos visto, venga Juan, algún capítulo con público, y ha sido impresionante. Pero nos ha permitido buscar no solo más oscuro, sino más raro. O sea, un tono que no es muy habitual en la televisión española. Y pasa una cosa que es... voy a decir una cosa súper elemental y creo que dicha va a sonar más tonta de lo que luego es verlo, ¿eh? Que es... Nosotros teníamos una ventaja que posiblemente es... Probablemente el gran valor de la serie, y es que es Javier Cámara. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, claro, las comedias en España, cuando tienen a un tipo gracioso, lo que hacen es que ese tipo gracioso haga reír a la gente. Entonces, Javier Cámara puede hacer reír a la gente. Pero resulta que en la misma escena, Javier Cámara puede pasar de hacer reír a la gente... a que te emociones.
Entonces, claro, cuando tienes semejante coche de lujo, que es en plan, no, que con el mismo tipo que en un capítulo puedes haber hecho chistes, en el siguiente podemos hacer un drama, no puedes no hacer el drama. Porque creo que eso es lo que de alguna manera hace que tu serie sea especial. Que es decir, no, es que nuestro actor es mejor que los actores de comedia que están haciendo comedias en España. Es que Javier Cámara tiene una cosa maravillosa, que es que no necesita hacer comedias. Es un tipo que podría hacer solo películas y series de prestigio para ganar premios. Y creo que la mejor manera de intentar ganar premios es hacer comedias. Sería muy tonto hacerlo, que Javi lo hace. Sí, es raro. Sí, de hecho, una frase que tú dijiste que ahí me llamó mucho la atención en la segunda temporada, dijiste, cuando unos ejecutivos te dan toda la libertad del mundo, nuestro trabajo es hacer que se arrepientan. Y en eso andamos, en intentar que se arrepientan. No, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. O sea, yo estoy súper, súper contento. Porque compañeros de viaje desde el principio han sido TNT y de MediaPro Studio, ¿no? Si no estoy equivocada. Y además de la libertad temática, os han dado bastante libertad creativa también para organizar el equipo, ¿no? Porque la sensación es que habéis participado mucha gente. No sé si podéis contarnos un poco cuáles han sido los criterios o cómo os habéis ido organizando, incluso para que haya directores distintos. Y justo luego volveremos a Javier Cámara, pero él llegó a dirigir, si no estoy equivocada. Sí, dos veces. Dirige un capítulo en la segunda temporada y un capítulo en la tercera temporada. Yo creo que para analizar cómo nos hemos organizado hay que diferenciar Bota Juan de luego el casi díptico que forman Vamos Juan y Venga Juan, que son más oscuras y demás. Y pasa una cosa fundamental, que es que yo creo que aprendimos a hacer la serie después de acabar Bota Juan. Y me refiero a organizarnos. Entonces, desde Vamos Juan pasa una cosa que creo que está guay, que es que Víctor de alguna manera se convierte en una especie de coordinador de director, es decir, que no solo dirige sus episodios, sino que, por ejemplo, elige figuras claves del equipo técnico que cambiaron la serie. Me refiero sobre todo a Eva Díaz, que de repente entra a ser la directora de foto de Vamos Juan y de Venga Juan, y creo que le da un acabado que le dio personalidad a la serie. Y yo paso a tener más cargo que en Bota Juan en la parte de guión y de escritura. Y creo que es importante, es decir, en plan que cómo se hace una serie no es abstracto, es cómo se organiza un equipo. Y ahí a mí me vino muy bien el hecho de que Víctor se encargase de dinamizar toda la parte de dirección, porque cuando tienes muchos directores, pese a todo, necesitas elegir una apuesta visual, una apuesta de tono también de planificación. Y ahí estaba el ejercicio de Víctor. Sí, hay algo de ir encontrando la serie poco a poco. O sea, la primera temporada yo creo que a todos nos pilló un poco, o sea, tú tampoco estabas desde el primer momento porque no podías, tenías otro curre. Parte del equipo se había hecho ya cuando yo me incorporé. Yo creo que, pues eso, MediaPro también dentro tenía como luchas internas, o sea que ha sido un milagro que hagamos la segunda temporada para poder hacer todo aquello que aprendimos durante la primera. O sea, intentar aprender de los errores, ¿no? Ver lo que ha funcionado y lo que no. Y en ese sentido es mucho más agradecido hacer una serie que una película porque te permite repetir lo bueno y no repetir lo malo. Y al mismo tiempo te obliga a hacer un ejercicio de constante evaluación, ¿no? De esto ha funcionado, esto no ha funcionado y nada es un drama, lo cual está muy bien, es como una especie de trabajo en progreso. Dicho lo cual, lo normal en nuestro caso es que, o sea, creo que lo jodido es que lo lógico es que si la primera temporada sale de una manera y no funciona mucho, no hay segunda temporada. Yo creo que nosotros tenemos mucha suerte de haber podido hacer Vamos Juan, porque ahí sí empezamos a hacer lo que queríamos. Pero la lógica hubiera sido haber hecho Bota Juan y que se quedase ahí. Sí, yo eso creo que hay que agradecérselo sobre todo a probablemente al terapeuta de Javier Méndez, que es el productor de MediaPro, que dijo, no, esto es un éxito. Yo, no, es un éxito, Javier, o sea, no, esto no... Entonces se empeñó. Yo creo que por cabezonería hicimos la segunda temporada y ya la segunda temporada sí que fue mucho más lo que teníamos en la cabeza. Tanto de tono, como de actores, como de equipo técnico. O sea, aprendimos de los errores. Yo he aprendido un montón en esto. Y luego además era una cosa muy patética. Éramos la serie barata tanto de la cadena como de MediaPro.
pero las que les daba algún premio de vez en cuando. Es decir, en los despachos de al lado, yo me acuerdo que montando Vamos Juan, yo íbamos al montaje y demás, y en el despacho al lado estaban preparando Paraíso, ¿te acuerdas? Sí, sí, nos mandaban callar. Nos mandaban callar. Estábamos preparando los dos equipos al lado y claramente había uno que era el importante, decía, ¡callaros! Y eran los que tenían dinero. De hecho, nosotros estábamos montando la serie, y ellos jamás acababan de preparar la preproducción. Es decir, una producción infinita. Pero nosotros, siendo como el hijo que no cuesta dinero, el que está ahí como haciendo el tonto... Normalmente, por lo menos las familias castellanas suelen tener a su hijo difícil en el sótano, que les ven así, si vas a la plaza, les ves ahí quejarse en los barrotes. Esos éramos nosotros. Sí. Tiene una sala así en media pro para nosotros. No, y tenemos la ventaja de que pues, de vez en cuando les dimos algún premio, y creo que esas nominaciones y demás sí que sirvieron para que decir, oye, esta gente que cuesta muy poco dinero... nos trae alguna alegría. Entonces ahí nos movimos en el prestigio malentendido. Sí, exacto. Afortunadamente hemos estado sobreestimados. Porque entiendo que la primera temporada la hicisteis sin saber si habría una segunda, pero con expectativas. Sí, bueno, sí. Sí. O sea, no la hicimos autoconclusiva. O sea, no la cerramos por si acaso había más, sí. Y marcáis claramente un antes y un después en el guión también, en cómo empezasteis a trabajar en guión, porque es verdad que en las dos últimas temporadas sí que hay de repente como capítulos paréntesis, ¿no? Y quizá más autorales, o no sé si podéis hablar sobre el guión o cómo... Sí, o sea, de hecho es que la primera temporada también se escribió de manera rara, se hizo todo un poco distinto. Porque yo estaba en otro curro, Juan Cabestany estaba en Vergüenza, yo no me acuerdo dónde estaba, de hecho, en alguna peli, no sí, me acuerdo. Sí, estás, no sé, y entonces también empezamos Dani Castro y yo a escribir, sí. Pero luego en el séptimo entró Tom Fernández. Eso es. Pero luego tampoco terminó, o sea, fue un barullo, sí. Bueno, de gente más optimista que sensata. Sí, y la segunda en cambio ya fue, pues eso, me dedico exclusivamente a la serie, estamos ya también con Víctor en el mapa de tramas, también con Dani Castro, yo creo que en Vamos Juan éramos los tres, ¿no? En Vengan Juan viene Diego Soto y estamos los cuatro y no hay más gente, pero sí que dedicamos un tiempo a estar juntos, pensándola, todo como mucho más ordenado y calculado. Y luego además... surge esta figura que tiene este nombre tan ridículo porque es un nombre en inglés, que es showrunner, que es que a mí me dieron permiso para, una vez que los guiones estaban escritos, además yo estaba en rodaje. Porque además cuando hay muchos directores eso sí que puede ser de utilidad, porque en un momento dado igual, pues si viene a dirigir un capítulo Tom Fernández en Venga Juan, digo, oye, que Víctor por la mañana esto mismo lo ha contado en otro tono, entonces va a quedar un poco raro que otro capítulo y tal. Entonces ahí estás como un poco como aglutinador. Todo eso se empieza a hacer en Vamos Juan. La primera fue más... De hecho, la primera temporada y hace además antes creo de... que haciendo la segunda teníamos ya claro, digamos, que nos iba a ir mal. O sea, teníamos claro como una medida del fracaso y eso nos permitió jugar todo lo que queríamos jugar. Y vamos a hacer el capítulo embotellado porque nos apetece, porque seguramente no haya otra temporada. Y vamos a hacer esto así, tan dramático, tan oscuro, tan incómodo, porque seguramente no haya otra temporada. O sea, nos habíamos quitado esa cosa porque a veces cuando empiezas una serie de la que no sabes nada y vas con Javier Cámara, de repente dices, joder, de repente es un pelotazo. O sea, de repente aquí hay expectativas de gente que gane mucho dinero. Y en la segunda estaba claro que esto no iba a ocurrir y nos dio también mucha libertad, ¿no? Como para hacer lo que nos apetecía sin más juez que nosotros mismos. Y la tercera tuvo una cosa maravillosa, y por cerrar ya como el repaso de las tres, que es que como decidimos que fuera la última, ya no era la posibilidad de que se acabase, es que se iba a acabar seguro. Y eso creo que nos permitió escribir en un tono y algunas cosas que no escribes si puede haber una cuarta. El final es evidente que es absolutamente conclusivo, pero también incluso creo que hay cosas de tono en la tercera que solo las haces si no tienes que volver a esa casa. O sea, estábamos quemando el edificio porque no íbamos a volver. Sí. Sí. Y eso creo que lo hace mejor, porque nos atrevíamos de repente... Sí, otra cosa que tampoco se dice mucho es que escribimos la tercera en tiempo un poco descabellado. O sea, lo hicimos, creo que empezamos a escribir en marzo y estábamos rodando en mayo. Sí, el mapa de tramas fueron creo que 2 semanas. Lo sé porque, Diego, tú viajabas y que fuiste 3 veces o 2. Sí, nada, 2 semanas o 3. Sí, 2 semanas o 3. Es decir, que lo... Y además era todo porque nos hacían llegar al estreno de HBO Max, pero que luego no nos pusieron sí, el estreno. Sí, nos lo hacen bastantes. Nos prometieron que sí. Era en plan, no, tenéis que llegar a esta fecha y tal, y movimos todo para llegar y se hizo muy rápido. Pero por otra parte, es cierto, y esto es una cosa que va en contra de lo que suele ser la filosofía del guionista. Evidentemente los guionistas siempre defendemos que hay que tener tiempo de escritura y hay que tener muchas versiones y más. Y eso está bien,
Pero yo también tengo que decir una cosa que es contradictorio con esto, y es que cuando tienes mucho tiempo, a veces también acabas perdiéndote en ti mismo y en tu texto, y acabas dándole muchas vueltas a las cosas. Y creo que hay una versión que no es la última en casi todo lo que haces, que es como la penúltima o por la mitad, que es la mejor. Y luego llega un momento dado en el que acabas un poco mareándote y acaban empeorando. En este caso no podía ocurrir, porque tuvimos tan poco tiempo que creo que... Estamos en la versión anterior a la buena. La anterior a la buena, sí, estuvimos en la penúltima, sí, en la penúltima. Y eso nos permitió, pues bueno, pues no llegar agotados al rodaje, nos permitió que los actores ensayaban un material que estaba súper fresco también para nosotros, es decir, no nos habíamos hartado todavía del guión. De hecho, recuerdo que el desenlace de los dos últimos episodios, si esto, Diego se acordará porque se vio el 7, surgió ensayando. Es decir, íbamos tan pegados al final que, por ejemplo, que Víctor traiciona a Juan Carrasco no se había escrito así. Víctor, en la versión escrita, le acompañaba a la cárcel a Juan Carrasco, con el cojín, ¿te acuerdas, Diego? Era como dos semanas por capítulo. Sí, dos semanas por capítulo, todo, o sea, en plan la versión definitiva. Pero se escribían en paralelo, es decir, en dos semanas un guionista estaba escribiendo en 15 días 30 páginas, que está bien, pero eran dos guionistas a la vez. Es decir, en plan, que eran como 60 páginas cada dos semanas. Pero salió bien. Es decir, el problema de estas cosas es que salgan bien. Es lo que decíamos siempre. Salió bien, a ver. Digo, bueno, para que ya está feliz. Es decir, sí, sí, claro. No, pero digo que a lo mejor alguien disiente también hay que dejarlo. No, lo digo porque creas un precedente de cara a las cadenas, que es que, claro, ahora pueden pensar que es sensato escribir en marzo y rodar en mayo, y no es sensato. Lo lógico hubiera sido matarse en esa curva. Y nos salió bien, pero lógico. Lo contamos ahora con las piernas cruzadas, pero lo pasamos aquí, mal. Con un micro y tal, pero sí. Lo vivimos con una angustia espantosa. Fue angustioso, sí. Y Javier Cámara es clave en todo este proceso. ¿En qué momento entró? Porque, me refiero, ¿escribíais pensando en él o le buscasteis ya teniendo una primera versión, bueno, del capítulo piloto? Yo, disculpa que conteste yo, porque a mí me llamaron para que Javier Cámara no se fuera. O sea, Javier Cámara quiere hacer una serie, pero no está convencido. Necesitamos que escribáis unos guiones para convencerle. Sí, no le gustaron, es verdad, sí, es cierto. De hecho, la cena esa que yo contaba antes. Y entramos ahí con esa espada de Damocles, porque Javier Cámara parecía un señor y yo le tenía miedo. Sí. No, y fíjate que luego además Javi es como la persona menos Sí, ahora le daría a mis hijos, pero entonces... Sí, pero ahí está. No, pero es verdad, eso fue como la primera crisis que hubo en esa parte que decía yo antes de Bota Juan. Pero la razón por la que Juan Carrasco acaba en Javier Cámara es por Fede Tarras. Es decir, nos habíamos conocido, Fede Tarras la produce Javier Méndez, MediaPro, que también es el productor dentro de MediaPro de Bota Juan. Y con Javier Cámara no solo había un buen rollo tremendo, sino que además era alguien que se atreve a hacer cualquier tipo de texto y además con el que había una comunicación, es majísimo, Javier. Y además Javier, luego, más allá de quién es como actor y de lo fácil que es trabajar con él, evidentemente para una cadena es un argumento incontestable de venta. Y cualquier cadena quiere tener en su póster a Javier Cámara. Entonces sí, era como de cajón. Diré que para algunos capítulos era un problema porque cada vez que no salía Javier Cámara en la pantalla, los capítulos sufren. De hecho, en la tercera temporada es Javier Cámara todo el rato, porque decías, una subtrama. Uf, costaba. O sea, que era una ventaja y al mismo tiempo demasiada ventaja. O sea, y lo digo con todo el sentido, está un poco por encima de lo que costaba la producción. O sea, Javier Cámara se imponía sobre el relato. Y yo creo que al final, cuando lo comprendimos bien, hicimos la serie sabiendo esto, ¿no? Porque todavía en Vamos Juan todavía intentamos repartir más juego y era muy difícil. Y bueno, Javier Cámara acabó dirigiendo. ¿Cómo fue el proceso de construir el personaje con él? ¿Ensayos o...? Bueno, él lo vivió desde el principio, entiendo, desde ese primer guión. Claro, a ver, nosotros empezamos con... Yo empecé escribiendo y esta serie la comenzamos de directores yo y David Serrano. Y David Serrano viene del teatro y le gustaba mucho ensayar todo el rato. Y yo no soy de esa escuela. Yo creo que justo el audiovisual bebe más de momentos de verdad que a lo mejor no se pueden repetir, pero que hay que cazarlos. Y entonces... Como que fue un proceso muy raro porque él ensayó mucho una cosa y luego entré yo y empezamos a hacer otra. Y fue como un encontrarlo entre... Yo creo que al final primero se lo estudió mucho y luego cuando entré yo como director lo que empezamos es a desestudiar. Y yo creo que en ese proceso, probablemente muy útiles las dos cosas,
pues se encontró un guante, porque al final yo creo que con Javi ni ensayábamos. Era, lo tenía, aparte que tú lo tenías en la mano el papel, él tenía el papel, pero como para arrancar, casi todos los actores quieren ensayar mucho y yo creo que no se dan cuenta que a veces no hace tanta falta. Y entonces empezaron con muchos ensayos, pero yo es que creo que cuanto más natural está Javi, es que se parece un poco a Juan Carrasco. O sea, cuando rascas, todos tenemos un imbécil dentro. Y solo hay que dejarle salir, está deseando salir. Y luego tiene la ventaja de que Javi le tiras cualquier cosa, por compleja que parezca, por complicada que parezca, y es un espectáculo. Es decir, Javi, hay que tener en cuenta que la serie es tan barata que muchas veces lo obligábamos a interpretar 8, 9, 10 páginas en un día de texto que se tenía que aprender el día anterior, porque todos los días tenía que rodar cantidades de texto increíbles, en las que además siempre es el eje de la escena. Es decir, no puede confiar en que su compañero va a ser el avisado. No, es que es el eje. Así que construir con Javi es muy sencillo, primero, porque es muy complicado que no se atreva, segundo, porque su talento se lo permite y va a llegar siempre ahí, y luego, además, es que no parece el típico actor en el sentido de que no te lo pone difícil con preguntas de difícil respuesta que además no aportan nada al relato, no es pejiguero con oye, pero ¿de dónde vengo? De no sé qué, no, es, entiende bien lo que está contando en esa página y es muy generoso. Entonces fue muy sencillo. Y luego su faceta como director, pues fue un privilegio verla nacer. Es decir, que yo creo que Javier Cámara dirigirá películas algún día. Y nosotros podemos decir que le vimos nacer en Toledo, en aquel hotel de Toledo. Yo pienso decir que hemos generado eso con nuestras manos. Sí. Pues no sé si es cierto, pero lo diré. No, pero fue bonito. O sea, su primer capítulo es en Vamos Juan, una noche con Ana Castillo en Estambul, en la que Juan Carrasco ha ido a Estambul a ponerse pelo. Y estuvimos 4 noches en un hotel de Toledo, que podía parecer de alguna manera Estambul, o al menos no parecía Madrid, digamos. Y vimos a Javi dirigir y fue de las cosas más especiales de estos 3 años, creo que ha sido ver a alguien dirigir por primera vez. Eso ha sido muy guay. Sí, es que Javi tiene, o sea, yo he currado al final con un montón de actores y Javi, de los actores buenos, de los muy buenos que hay, es probablemente el más listo. Y es, no quiero hablar mal de nadie, pero es muy difícil encontrar a un muy buen actor muy listo. Eso es como un unicornio. Ya tenemos titular. Sí, bueno, lo siento. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, igual podemos hablar de la última temporada, ¿no? De ese cierre. Y sé que os han hecho muchas veces esta pregunta, pero si vosotros ibais por delante de la realidad, por detrás, ¿cómo fue vivirlo? Es curioso con la última. Claro, es que con la última pasa una cosa curiosa que tiene que ver con lo que decíamos antes de, al hacer la última, romper un poco reglas consensuadas. Porque sí que habíamos consensuado, tanto la primera como la segunda, que fue, oye, nunca hagamos guiños a la realidad. La política real va por un lado, nosotros vamos por otro, no caigamos en la tentación de contar cosas que son muy graciosas que están ocurriendo. De hecho, escribiendo Vamos Juan, ocurre lo de Cifuentes robando unas cremas en un Eroski. Que puedes escribir perfectamente que Juan Carrasco es sorprendido en un Mercadona robando lo que sea. Y entonces lo que hicimos fue, oye, no caigamos en esta tentación de utilizar la actualidad básicamente por una razón, y es que la serie va a envejecer muy rápido, porque, pues eso, si tú ahora ves un capítulo de Juan Carrasco robando cremas, va a aparecer de hace 6 años, porque la actualidad de política va muy rápido, mucho más rápido que la ficción. Y yo creo que la actualidad de la política está muy bien contarla en los programas de entretenimiento, en el intermedio, en lo que sea, ¿no? Así que eso lo evitamos. Pero la tercera, sabiendo que ya era la última, ahí sí que nos metimos a decir, oye, mira, si queremos contar la corrupción, no podemos negar que hay iconos de la corrupción que va a ser gracioso utilizar en este lado, ¿no? Entonces el J. Carrasco y todo esto, claramente bueno, sabe dónde viene. También es que sospechamos que así es. O sea, que lo que ha salido, pero que probablemente, no voy a decir partidos políticos, pero vamos, que el PSOE, el PNV, o sea, que todos van a tener listas. El PNV no, el PNV no. No, probablemente. Discúlpeme. Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, en la primera temporada había una secuencia en la que Juan Carrasco iba a un instituto y entonces se ponía a jugar al fútbol con un niño, le daba un pelotazo en la cara a un niño, pero metía gol y lo celebraba y nos parecía grotesco. Dijimos, esto no hay quien se lo crea. Y algunos años después Almeida hizo exactamente esa, y le dio un pelotazo en la cara a un niño y lo celebró, ¡gol! Con lo cual, al final, la ficción nos persigue. O sea, es un poco, da igual que queramos o no evitar la realidad nos alcanza.
No, incluso fíjate que si pensamos en que la tercera temporada trata sobre corrupción y ahí ya quisimos un poco ser más, oye, en plan, vamos a hacer guiños a la Gürtel, ya no nos importa tanto que se parezca porque ya nos vamos, ya es la última, pero fíjate que se estrenó en noviembre y desde noviembre hasta ahora la actualidad sobre la corrupción en España es mucho más grotesca ya que en noviembre. Es decir, lo que ha pasado con los comisionistas de la Comunidad de Madrid ganando 6 millones de euros en plena pandemia... Es que no lo hacemos con Juan Carrasco. Imagina a Juan Carrasco leyendo eso y diciendo, pero yo soy gilipollas. Claro, sí. O sea, que ya la corrupción como que ha atropellado a la serie, ha atropellado a Venga Juan, la ha dejado en el arcén muerta y va mucho más rápido, ¿no? O lo de Rubiales con Gerard Piqué llevando el fútbol para liberar a las mujeres árabes, ¿no? Sí, eso ayuda mucho a las mujeres árabes, desde luego. Sí, es echarle un pulso a algo tan precipitado como es la política en España es un pulso que tú vas a perder. Las dos primeras temporadas nos resistimos a la tentación y la tercera sí que nos permitimos algunos guiños. O sea, J. Carrasco evidentemente es M. Rajoy, es evidente, pero es cierto que cuando llega ese momento en la serie, pues fue, oye, mira, no podemos hablar de la corrupción y no hablar de estas cosas porque son importantes. El placer maravilloso de traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, aquello que era importante para nosotros, pues ya no. No, que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero fíjate que es porque era la última, ¿eh? Si llegamos a pensar que hay una cuarta, es en plan, oye, vamos a aguantar la tentación. No, pero acuérdate que incluso empezando el mapa de tramas estaba la tentación de entrar a contar la pandemia. Sí, sí, sí. O sea, que de alguna manera, sí, ya que estás, cuentas en dónde vives, ¿no? Sí, que además íbamos a hacer que Juan Carrasco iba a ser como Fernando Simón de Logroño. Era el encargado de gestionar la pandemia. Y de hecho él abrió un hospital, el hospital Juan Carrasco, con máquinas carísimas que nadie sabía para qué eran, pero que él lo inauguraba con mucho énfasis y conseguía la primera vacuna del mundo para su padre, antes de que se enterase nadie. O sea, queríamos resumir la pandemia y demás. De hecho, a la cadena le entregamos como dos propuestas, la de la corrupción y la de la pandemia, convencidos de que íbamos a hacer la pandemia y eligieron corrupción, pero estábamos... Sí, sí, sí. Pues les gustaban mucho los thrillers. Sí, sí, pero sí. Luego querían el presupuesto de hacer una sitcom. Claro. Con ellos. De hecho, esa cámara no la teníamos, ¿eh? No. O sea, ese nivel de un tipo que se pueda arrodillar con tal, eso no. Tenemos el clásico trípode que no se mueve. Y igual vamos a ver el último clip, el de Rajoy. Ah, hostia, claro. Le quería relatar las siguientes escenas. Un mensaje de audio que diga resiste, un J. Carrasco, que puede ser cualquiera, no hace falta que sea Juan Carrasco, y estar destrozando con una llave inglesa un ordenador. Estos son tres momentos de una serie de televisión que va por su tercera temporada. En esta temporada se llama Venga Juan, del creador Diego San José. Voy a llegar a algún punto, no se ponga nervioso. Esas referencias... que creo que nos evocan fácilmente, resiste a Luis Fuerte, esas referencias que creo que nos evocan el J. Carrasco, puede ser cualquiera, a M. Rajoy, puede ser cualquiera, y estar destrozando un ordenador, no con una llave inglesa, pero sí a martillazos, esa ficción puede desarrollarse, esa ficción que ha creado Diego San José puede desarrollarse porque en nuestro imaginario ya están todas estas imágenes y están porque ha habido un caso Bárcenas y siguen porque la Operación Kitchen no ha conseguido lo que pretendía. Por lo tanto, quería preguntarle, señor Rajoy, ¿usted entonces no conoce al señor Villarejo? ¿Nunca le ha dicho a trabajar? Insisto. No. Porque vosotros intentasteis obviar la realidad hasta esta tercera temporada, pero igual la realidad sí, la realidad sí que acudió alcanza. A... ¿Qué apuntaría? Esto es lo más bonito que nos ha pasado nunca. Sí. O sea, me parece flipante. O sea, más yo cada vez que veo que le preguntan a Rajoy por mí y pone esa cara de asco, de en plan, ¿de qué puta mierda de pregunta? Bueno, yo me he girado como lleno de falsa humildad. Sí. Y luego lo que decíamos ahora Víctor y yo, que es en plan, ¿qué apuntaba? Es decir, en plan, ¿qué apuntaba y qué pondría? ¿Cuánto valdrían esos papeles, no? Sí, sí. O sea, como puerros, 2 kilos. Tal. Sí, sí. No, pero sí que si lo piensas es metalenguaje curioso, ¿no? Es decir, nosotros durante 3 temporadas hemos estado observando a la política para beber de ella. Desde el burladero que es tu casa, es decir, tú estás en tu casa escribiendo pensando que eso ojalá lo vea alguien,
pero jamás piensas que aquello que tú has tenido como caricatura va a acabar viendo la serie. Es decir, yo no podía pensar nunca, y creo que además hay que escribir sin pensarlo, que algún día a Rajoy le van a preguntar por la serie. Es que entonces no la escribes. Hubiera sido una losa eso. ¿No? Claro, es que no puedes escribirla. Pero cuando le preguntan, digo, joder, qué bien. O sea, que hemos estado en la kitchen, pero no en el lugar de Rajoy. Claro. Sí, hemos estado en la comisión sin estar imputados. Están imputados, sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí, mi pregunta era más en base al bueno, desarrollo de la escritura. Antes hablabas tú como de como la libertad que os dieron y tal. ¿Hasta qué punto esa libertad te puede llegar a condicionar en mal sentido de que te pases de frenada? Bueno, lo decía antes. Diego nos dijo a los guionistas, si te dan libertad hay que poner un problema a la gente que te la da. O sea, hay que intentar que se arrepientan. O sea, si no, no estás haciendo bien tu trabajo. O sea, evidentemente no te dicen, pásate de frenada y tú dices, bueno, voy a ir a 134. No, aprietas y te matas contra un... Pero tampoco nos han tirado muchas cosas de los guiones, nos lo han aprobado casi todo. Yo creo, o sea, ¿eras tú mucho más un filtro de calidad que sí, la cadena? Sí, la cadena casi nada. En cualquier caso, entiendo la pregunta, me parece buena pregunta, pero creo que es mucho mejor que el problema sea el exceso de libertad a que te acoten demasiado. Dado que no va a existir nunca el perfecto, es decir, nunca va a exigir el grado exacto de libertad, mejor, y además lo digo como excepción, porque creo que lo que nos ha pasado a nosotros no solo no es lo habitual, sino que es claramente una cosa rarísima que nos ha pasado. Y no sé si nos va a pasar más. Siguiente proyecto que estamos preparando, pues tal vez ya no tengamos tanta libertad. Es decir, que hemos disfrutado de una cosa que creo que vamos a echar de menos. Pero ojalá el problema sea, oye, que teníamos demasiada libertad y nos hemos perdido en ella. Pues mira, nos hemos pasado de frenada. Pues un error mío. Y no de que me han acotado en un lugar del que no quería estar. Pero luego te exigen una fecha de entrega. Quiero decir que eso es el límite. Que hay cosas, claro. O sea, tampoco estás en tu casa. Digo, por evitar esa especie de espiral neurótica que tiene que ver con lo que yo identifico con un saxofonista de jazz. Que dices, bueno, esto no va a terminar nunca. Esto es, ¿qué quiero contar? ¿Quién soy yo para el público? ¿Qué puedo aportar? Dios mío, tal. Ese tipo de neurosis, que además es muy poco productiva, se riñe con las fechas. Y en este caso, pues, al haber prisa, ya no tienes tanta libertad. O sea, que nos evitaron eso. Pero yo estoy ahora trabajando, no diré nunca con quién, porque nunca diré Amazon, pero a mí me ponen, yo escribo un chiste y me ponen unas pegas rarísimas. ¿Qué quieres decir aquí con que es griego? Digo, bueno, porque es un señor de Grecia. Ah, y si se molestan, pues ¿cómo se van a molestar? O sea, porque lo miran con un detalle, porque lo leen abogados, para empezar. O sea, os vais a encontrar, en general, gente que va a leer vuestro trabajo con la pretensión de que eso no le guste a nadie. Porque si no le guste a nadie, nadie demandará, ¿no? O sea, si nadie lo ve nunca, pues sería lo perfecto para un abogado. Y entonces, hostia, nosotros hemos tenido un entorno de trabajo muy guay. Y de hecho te diría que probablemente si la serie es buena, es porque nos han dejado intentarlo. Porque luego ni nos han dado los mimbres presupuestarios, ni, o sea, que luego nos han apretado por otros lados, pero nos han permitido hacer lo que nadie hacía. Y de hecho hay muchas series mucho más presupuestadas que de las que se habla menos, o que existen menos, o que ha recibido menos premios, o llámalo X. Porque ahora mismo ya no sé en qué se cifra el éxito. Pero, o sea, ya no hay espectadores, no hay cine, no hay nada. Es como, dependes de los premios Feroz, que votan tres amigos, que dices, no sé en qué es el éxito. Pero si hemos tenido un poco más de relevancia que otras series, es porque nos han dejado tocar cosas que otras series no podían. Y porque nos hemos adaptado bien a las dificultades. Creo que Sara quiere saber si hay más preguntas. Ah. ¿Más preguntas? Sí, ayudaría mucho. No, estamos en Donosti. O algún comentario crítico, ¿no? Decir, pues no. A mí me parece una mierda. Y así nos da como... No hay pregunta. Esto es Donosti, es decir... Estabais preparados y avisados. O sea, no es Jaén, no es Málaga. En Málaga la gente se pelea por preguntar, invaden el escenario, cogen el micro, sí, se sientan aquí. Es Málaga, es un disparate. Sí. Te quitan la ropa, así que... Sí. Antes habéis dicho algo que me parece muy bonito, que era que evidentemente no va a haber una cuarta temporada, pero que la cuarta temporada sería como que todo el proceso creativo, ¿no? O sea, todo el equipo creativo fuerais juntos a hacer otro proyecto. No sé si es el caso o no, habéis dicho que estáis trabajando en algo más, pero...
Bueno, eso, entonces quería preguntaros sobre ese siguiente proyecto, si mantendríais un poco esa línea de trabajo. Sí, de hecho, el argumento un poco para convencer, que luego no hizo falta, pero para convencer a la cadena de que pues, tenía que terminar ya Bota Juan, era precisamente que la mejor cuarta temporada posible de Bota Juan era con el mismo equipo artístico y técnico hacer otra historia nueva. Es decir, no esperar a que la serie se agotase, no esperar a que ya fuera cansino buscar otra nueva torpeza de Juan Carrasco, sino con el mismo equipo. Y de hecho, Víctor, Javier, Cámara y yo, en todo este tiempo hemos ido comiendo de vez en cuando, y sobre todo en la época en la que no terminaba de salir de la serie, seguíamos comiendo como cita frecuente para decir, oye, si esto no sale, que salga otra cosa. Afortunadamente salió Venga Juan, y afortunadamente vamos a hacer otro proyecto, espero que el año que viene, en el que, independientemente de qué contemos, pues estará Javi de protagonista, estará Víctor en dirección, estará gente del equipo técnico, del equipo de guión, y esa será una manera de prolongar el espíritu de Juan Carrasco en algo que no va a tener nada que ver con Juan Carrasco, porque creo que al final las mejores secuelas son las que hace el equipo, no las que hacen los personajes de ficción, sino mantener a un núcleo duro, luego es imposible tener a todo el mundo, pero a un núcleo duro que sí que haga más cosas juntos. Y, mira. Hola. Y puedo tener hasta dos preguntas. Venga, por favor. Maravilla. Bueno, igual no son ni preguntas. Hemos hablado mucho de Javier Cámara, pero a mí en la serie también me gustan especialmente, yo creo que los otros dos personajes que acompañan mucho, que son María Pujalte y Adam Jersey. Sí. Que María Pujalte, vale, bien, es obvio que lo va a hacer bien, pero Adam Jersey, con todos los respetos, dice, el de física y química. Sí. Y da un personaje con unos matices increíbles, que también a mí me gusta mucho. Y no sé cómo fue también el trabajo con los tres, porque me parece también bastante coral. Están en toda la serie, en todas las tramas. El final es como una vuelta de tuerca con los personajes, que en un principio eran una cosa y luego son otra. Eso para Víctor. Bueno, lo ha dicho Diego antes. Es una gozada conducir coches caros. Entonces, María y Adam es que son muy buenos. De hecho, yo recuerdo que María estaba casi desde el principio. O sea, yo cuando metí en la serie estaba ya casi el papel ya hablado con ella y todo. Y Adam hicimos un casting, tampoco muy amplio, miramos a 4 o 5 actores. Y es verdad que había una cosa muy de, un poco de farsa en el personaje del pelota, que él lo llenaba de humanidad. Y entonces al final lo que buscas en un buen personaje es eso, ¿no? Que aparte de tener una careta, debajo notes, bueno, en realidad gran parte de la comedia se basa en ver a la gente sufrir, que es un poco una cabronada. Pero es verdad que a Adam le ves sufrir, o sea, ves que pone cara de está todo bien y le notas sufrir. Eso para la comedia vale un dineral. Y fue una decisión muy obvia, la verdad. O sea, vimos a Adam y nos miramos, eso, pues Luis San Narciso, que es el jefe de casting, Tonucha, que es su ayudante, y David, que estaba conmigo, y dijimos, es que es bastante obvio, cuando ves a un actor bueno haciendo bien su trabajo, es bastante fácil encontrarlo. Lo que es horrible es dirigir a un actor malo, eso es muy difícil. Pero dirigir actores buenos los puede dirigir un mono. Y luego María Pujalte, pues es que es el payaso blanco de la función. Es decir, sí que es verdad que siempre cuando hay un personaje tan cómico como Juan Carrasco, es normal que uno como espectador, sus ojos y sus ganas de ver al personaje van con el que tira la tarta. Pero, y de hecho, cuando tú ibas al circo y veías un payaso que tiraba la tarta, el que te gustaba era el que tiraba la tarta, no el que recibía el merengue en la cara y lloraba, ¿no? Pero si tú quitas al que llora, no tiene gracia el merengue. Es decir, si no hay alguien enfrente del que hace el chiste sufriendo las consecuencias del chiste, no funciona la comedia. Y aunque tengas a Javier Cámara, si el receptor del chiste no es bueno, da igual lo bueno que sea Javier Cámara, que se cae. De alguna manera así no funciona. María Pujalte, además, es como muy amiga de Javi, se llevan genial, se llevan estupendamente, y la química que tienen, pues que ya no es química, es que se quieren, se adoran. Entonces, era muy fácil. Sí. Y María es una actriz muy generosa. Porque lo normal, si veis series cómicas, es que al final se peleen todos los actores por terminar los chistes, por hacer el chimpún. Y María aguanta, pone cara de nada y permite que Javier se luzca. Y eso hace que funcione. Bueno, y de hecho, fíjate, no me hubiese parecido ninguna barbaridad que en algún momento dado María Pujalte nos hubiese dicho, oye, dadme algo de comedia.
dadme también al personaje Macarena, dadle alguna trama, alguna cosa tal. Nunca lo hizo, y hay una cosa que me ha parecido muy chula, que es que María Pujalte, que no había tenido nominaciones ni nada en las dos primeras temporadas, pues ya en la tercera sí que la han nominado, a Ganal Feroz, a Mejor Actriz Secundaria, y me ha parecido muy guay. Creo que tiene que ver con que la tercera temporada, el final reposa en ella, que además lo dirige Pilar Palomero y alimenta especialmente el personaje de Macarena, que termina siendo la que decide cómo acaba la serie. Y me ha parecido muy justo, porque creo que Javi Cámara, que ha sido como el ganador obvio de la serie, el que tenía los chistes y demás, se merecía, y además a Javi le ha hecho un mogollón de ilusión que fuera María la que la acompañase en este tipo de cosas, que por cierto el lunes, el día uno, están los dos en los platinos nominados. Están Juan Carrasco y Macarena. Tenemos también nominaciones en los platinos. Ellos dos están nominados. Esto es sí, una sí. carrera loca de éxitos. Y sería precioso que ganase María. De hecho, la verdad, si lo piensas, es como un lujo que hayamos tenido a María Pujalte para hacer de contrapunto y de frontón de otro. Porque María Pujalte ha protagonizado sus series y ella ha sido el Juan Carrasco de otras sí, series. Sí. Sí, en ese sentido, creo que hemos tenido mucha suerte con el reparto, igual que decimos lo del presupuesto, no todas las series, incluidas las muy caras, tienen ese reparto. Sí, sí, totalmente. No, a mí la foto de los cuatro principales, bueno, y a mí Esti Quesada, cada vez que sale Esti en la serie, me parece que llega un soplo de una energía irreconocible, no se parece a ninguna actriz, porque posiblemente no ha estudiado donde estudian las actrices, y eso le da una autenticidad que nos llevaba la serie a otro lugar. Y me parece maravilloso. Y bueno, Yael, Belicha... Joaquín Climent, cada vez que salía, ¿no? Sí, yo creo que al final hemos hecho una serie muy artesanal, porque había que llamar a cada actor, explicarle que no iba a cobrar su caché y por qué le convenía hacerla. Va haciendo el botijo, ¿no? Vas amasándolo. Pero tenías otra pregunta. Sí, que no va tan estrictamente con la serie, pero me ha gustado especialmente Juan Carrasco porque acaba. Yo tengo un ligero problema con la serie y es que en cuanto veo 5 temporadas ya no me gusta, porque entiendo que a partir de la segunda ya la están alargando. Entonces esa sensación que habéis contado de que sabíais que acababa os ha permitido hacer mejor serie. Bueno, le digo yo que me gusta Cuéntame, que no acabará nunca. Pero sí, cada uno tiene sus locuras. ¿No creéis que eso en cierta manera perjudica un poco al mundo serie? Esa sensación siempre de... Hay que alargar. Ha habido 2 temporadas muy buenas y vamos a hacer una tercera y luego una cuarta y luego una quinta y al final muy pocas veces la quinta o la sexta temporada de una serie es tan buena como fueron la primera y la segunda. O sea, se ha desvirtuado un poco y... O igual solo me pasa a mí, ¿eh? Yo tengo la sensación de que nosotros estamos justo ahora empezando a valorar los productos audiovisuales. Si los comparamos con la tradición literaria, digamos que las películas serían cuentos, porque al final tienen esa medida, y las series son novelas, ¿no? En teoría, porque nos permiten digresiones, nos permiten contar más cosas de lo que nos permite contar una película. Lo que pasa es que, como las novelas, también a veces hay folletines, y hay gente que le pagan por página. Entonces, claro, tú te lees los folletines franceses del 19 y dices, hostia, esto no es Zola, esto es una mierda. Y es verdad que a veces estiran innecesariamente y que al final la gente prefiere ganar dinero que cerrar una obra artística con donde debe. ¿No? Yo el otro día vi el final de Succession, que es una serie estupenda. Y el final de Succession, yo no sé qué van a hacer en la siguiente temporada, pero esa historia ya la han contado. Van a hacer una cuarta temporada que será otra historia, que será otra con los mismos personajes, que será un... Pero inevitablemente las 3 primeras ya están hechas. Las puedes disfrutar y lo otro puedes hacer como que no lo han hecho y dejar que ganen dinero sin odiarles. Creo que todavía tenemos que acostumbrarnos a diferenciar entre series y series, ¿no? O sea, entre folletines y novelas. Porque a veces las ves con la pretensión de que te cuenten una historia y efectivamente pasan 4 años y siguen con la madre de decir, joder, ¿qué pasa? ¿Por qué no me cierran esto? Supongo que ¿no? les pondrán una letra, no sé, habrá algo que las diferencie en el futuro. Pero contesta tú algo. No, yo creo que ya lo has dicho muy bien. No, fíjate, iba a decir algo sobre las series cuando estabas tú ahora hablando y se me ha olvidado. No, que de hecho, no, lo que voy a decir es que pasa a veces una cosa que nosotros a veces no somos conscientes, que es que hay series muy largas donde la gente que creativamente las ha hecho andar y demás ya no están. Es decir, que van cambiando los equipos y demás porque al final sí que a la productora o a la cadena le puede interesar que la serie siga, pero los que tal vez consideraron que lo que ellos querían contar ya lo contaron,
están en otra serie, están en otro proyecto y han dejado esa en otras manos de gente que tal vez le importa menos lo que están contando y dice, oye, mira, pagan sí. bien, ¿no? Sí, claro. Claro. Te digo esto y yo por dinero haría lo que fuera. O sea. Bueno, pues tenemos que ir cerrando porque algunos vais al estreno del Inmortal en el cine ahora. No, mantenemos para que no se vaya nadie. No, pero yo quería cerrar con una pregunta y es, hacer comedia es muy difícil y antes os hemos puesto un poco en un aprieto preguntándoos qué serie os hubiera gustado hacer. Ahora os quería preguntar, ¿cuál es la mejor secuencia que habéis escrito con la que os quedáis de Vota Juan, Vamos Juan, Venga Juan? Si tuvierais que elegir una... A mí me gustó mucho una de la primera temporada, que era un... Juan Carrasco volvía a Logroño y tenía una especie de lío con su crush del instituto y se la medio follaba en unas cocinas, era muy sórdido. Y a mí me gusta mucho eso. Pero porque corría de la comedia al drama muy rápido. Y fue la primera vez que yo me di cuenta de lo que podía ser Juan Carrasco como personaje, viendo, joder, este tipo te da risa, te da pena, te da asco, te vuelve a dar risa, te vuelve a dar pena, te vuelve a dar asco, y dices, qué bueno es Javier Cámara. O sea, era la primera vez que yo sentí que aceleraba con Javi de exigencia. Y le empecé a pedir cosas que no le había pedido. Y está sobrado para dármelas, vamos. Y no sé si es porque me gusta más, sino porque fue la primera... en la que me di cuenta de lo que podía ser la serie, de lo que más me gusta esta serie. Sí, yo tengo una que también, como dice Víctor, no creo que sea porque me parece la mejor de escritura, ni de resultado, ni nada, pero por vinculación emocional y porque me emocionó verla, de hecho, verla como la rodaban, la despedida de Juan Carrasco de su hija justo antes de entrar a la cárcel, que es el final del 7 de Venga Juan, y que ella está en el coche esperando a que sean las 12 para apurar los últimos minutos con su padre. Desde que están en el coche hasta que efectivamente se separa, Juan Carrasco, que hace así con la manita y caen los créditos, son como 3 o 4 minutos que, por ver a Esti y a... Además pasó una cosa bonita, que era que Esti Quesada, que es Soy una pringada, personaje de Eva, era, cronológicamente, dio la circunstancia de que efectivamente era el último día que rodaba. Es decir, rodó su última escena de la serie también el último día de su trabajo. Y Esti tenía una vinculación emocional muy curiosa con Javi Cámara. Se adoran, o sea, se adoran a nivel padre e hija. De hecho, ya en alguna entrevista ha dicho, sé que no es cierto, pero para mí Javi Cámara es mi padre biológico, me digáis lo que me digáis. O sea, como que lo tiene como un cariño en plan fraternal tal. Entonces, cuando de repente en esa escena, que es la única vez en los 3 años que padre e hija se abrazan de verdad físicamente, mirando el combo fue como muy guay porque en la primera toma Esti se echó a llorar. Y no está montada, pero fue muy, muy llamativo, en plan de decir, joder, nos estamos todos despidiendo. Entonces, cuando yo veo esa escena, aunque ya sea montada y no tenga la emoción, que fue excesiva por las situaciones personales, creo que es un destello de tono donde la serie ni es muy dramática, pero sí que hay comedia, pero tampoco nos vamos demasiado a hacer el tonto, pero tampoco nos gustamos en el pesimismo. Y es lo que más me gusta, es como la que más cariño le tengo de la serie. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos quedamos con estos 2 momentos y muchísimas gracias por venir a hablar del proceso. Muchas gracias por invitarnos. Y con muchas ganas de ver esa 4ª temporada que no tiene nada que ver, pero estaréis todo el equipo ahí. Es que ricasco. Muchas gracias.